Actualmente estamos trabajando en el cultivo de la quinoa en la provincia, ya que es un cultivo muy potencial para la misma. Y dentro del marco del proyecto 072 de INTA, que habla de manejo sustentable de los sistemas productivos en cultivos industriales, estamos llevando a cabo un ensayo de estrés hídrico para la quinoa, justamente para conocer la demanda hídrica o el requerimiento hídrico del cultivo bajo riego, bajo un sistema de riego por goteo. Esto nos permitirá conocer la cantidad de agua necesaria para desarrollar un cultivo en que no tenga, digamos, efectos sobre el rendimiento o un efecto negativo sobre el rendimiento de granos y la calidad del mismo. A su vez, también podemos conocer la eficiencia hídrica, la eficiencia en el uso del agua, la productividad y la huella hídrica. En el proyecto de quinoa, estoy brindando apoyo técnico, tanto en la caracterización del suelo, bajo barrenados que sirven para caracterizar el suelo, y en el armado, del equipo de riego. Bueno, estoy haciendo la tesis. El tema de tesis es la respuesta fisiológica y agronómica ante los efectos de la restricción hídrica. Lo que queremos averiguar nosotros es la productividad y la calidad del grano. Básicamente lo que estamos haciendo también es medir en función de cada tratamiento la cantidad de agua que va a tener y la respuesta que pudiera llegar a tener también en cuanto al cultivo de quinoa. Como hasta el momento no se conoce la demanda hídrica del cultivo en la provincia de San Juan, es que hemos planteado este ensayo donde aplicamos 4 tratamientos. Estos tratamientos están en base a la evapotranspiración del cultivo. Nosotros hemos tomado como un riego sobre el total de 125% de la ETC, el 100% de la ETC, el 50% de la ETC y el 25% de la ETC. De esta manera podemos determinar cuáles son a cosecha, digamos, cuáles son los efectos sobre el rendimiento y la calidad del grano en base a la cantidad o la lámina aplicada de agua a cada tratamiento. Esto siempre se hace, digamos, este manejo del agua siempre se hace teniendo en cuenta la calidad del suelo, las propiedades y características de la planta, las características del clima y, por supuesto, el tipo de riego que está recibiendo, que en este caso es riego por goteo.